Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un salmón en una salsa de naranja y mostaza riquísima. Vais a tener todos los ingredientes y cantidades al final del vídeo. Vamos a empezar. En una cacerola amplia vamos a poner aceite de oliva y vamos a lo que es sellar los lomitos de salmón, pero nada, lo que es un minuto. Los vamos a sacar a un plato y los vamos a reservar. Vamos ahora en este mismo aceite a pochar la cebolla a fuego lento, hasta que esté bien doradita pero sin quemarse. Ya tenemos la cebolla en su punto y ahora le vamos a añadir unas poquitas setas y vamos a cocinar pues unos 7-8 minutos. Vamos a preparar, mientras que se cocinan las setas, lo que va a ser la salsa. Para ello tengo aquí el zumo de una naranja exprimida, a la que le vamos a añadir mostaza a la miel, vamos a mezclar bien, le vamos a añadir un poquito de ralladura de naranja de la que hemos exprimido y le vamos a añadir también dos semillas de cardamomo. Lo vamos a mezclar, vamos a añadir ahora lo que va a ser la salsa. Y le vamos a añadir también un poquito de agua. Si tenéis caldo de pescado o de verdura, genial. Y si no, pues un poquito de agua le va a ir bien. Vamos a mezclar bien y vamos a dejar cocer unos 5 minutos. Vamos a añadir los lomos de salmón. Vamos a picar en el mortero 3 bolitas de pimienta de Jamaica. Y las vamos a añadir por encima. Pues bien amigos, ya tenemos el plato completo, ahora toca disfrutarlo mucho. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.